Technology is an art. That which allows us to transform everything around us and convert it in an elaborate and developed purpose. Maintaining its essence. At Maceto Technologies. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. Víctor, Asun, Félix, María y Eva eran compañeros de instituto con 13 años. Cada uno tenía una cualidad en su forma de ser y en los recreos jugaban a películas. Hacían mímicas, sonidos, expresiones y los otros tenían que adivinar a quién o qué estaban representando. Se sentían felices interpretando personajes que se inventaban, secuencias que soñaban de animales, monstruos, personas, momentos históricos. Perdían la vergüenza cuando tenían que salir delante de los otros cuatro a exhibir sus dotes teatrales. Aquella vergüenza que sí tenían al levantar la mano en la clase. Recreo a recreo, adquirían más confianza en sí mismos hasta llegar al punto que se ofrecían en clase para explicar un problema. Con el tiempo se plantearon formar un grupo teatral con la ayuda de su profesor de latín, donde podían inventarse historias y representarlas ante sus compañeros, cada uno con su papel, distinto, con su personalidad. Y así comenzaron encima de las tablas de un escenario, primero en el instituto, a los que muchos les picó el gusanillo para formar parte de esta aventura, los descarados, los intelectuales, los introvertidos. Estos últimos era una terapia perfecta para abrirse a los demás. Y más tarde llegó el éxito, actuaciones en teatros y recorriendo nuestro país. Hoy, Víctor es director de una escuela donde se imparten másters. Asun va por empresas privadas dando charlas de motivación. Félix es responsable de recursos humanos de una multinacional de alimentación. María y Eva siguen representando grandes personajes en el teatro. Jóvenes como otros cualquiera, que en el inicio del teatro les cambió la vida. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros un fil del Poble, de Orihuelica del Señor, Juan Luis Mira. Sí, señor. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. De Orihuelica, ahí nací. Sí. Allí me nacieron, aunque sí. Me vine a Alicante cuando tenía un añico y medio con mi padre, sí. Que fue profesor de los jesuitas. Sí. Y lo trajeron de Santo Domingo allí, a Vistahermosa, y bueno, pues con un añico y medio estoy en esta terreta. Qué bueno, bueno. Hago un arranque un poco de lo que es el teatro, de una historia no tan fantástica, porque verdaderamente más o menos de ahí nació el grupo Jácara, de aquel instituto Jaime II, por supuesto que me he inventado los nombres y las profesiones del final, pero que bueno, dan un poco a entender lo valioso que es el teatro. ¿Cómo iniciaste todo este lío? Pues porque siempre era una ilusión y una pasión que llevaba adentro, que quería desarrollar. Yo había estudiado en la Universidad de Alicante. Allí tuve unos maestros maravillosos, entre ellos Pepe Struck. Que luego hablaremos. Pepe Monleón, que fue el director, el creador de Primer Acto. Malonda, Antonio Malonda, que los tres han fallecido ya. Un gran profesor también, un gran docente. Y después todo coordinado por Antonio González, el director de La Carátula, que era mi profesor favorito y era el que me metió en este mundillo, ¿no? Y yo siempre quería, bueno, me gustaba la docencia, pero también me gustaba mucho el teatro, porque empecé a hacer teatro allí, en plan bastante serio. Y bueno, pues eso me llevó a que en la primera ocasión que tuve, que fue cuando estaba dando clases en el Instituto Jaime II, me planteé la posibilidad de hacer una compañía de teatro, sin saber que aquello iba a terminar siendo una de las compañías emblemáticas
yo creo que en la Comunidad Valenciana, y de hecho la única compañía profesional, porque creamos una cooperativa que surgió de un centro de enseñanza. Nosotros decíamos que no solamente éramos de Alacant, éramos de Carolina Araltas, Carolina Baja y del Pla. Éramos del Pla, de la calle San Mateo. Es decir, nuestra compañía nació en un barrio de Alicante y realmente hemos recorrido medio mundo, como tú sabes. Hemos llevado el nombre de Alicante y el nombre del Pla a todos estos sitios. Y ha sido maravilloso ver que aquello que empezó como una pequeña locura, que yo no sabía dónde me iba a llevar, terminó siendo pues el resultado, el proceso de una empresa teatral. Una locura, pero consolidada. Doy fe de todo ello porque eras mi profesor de latín y de hecho yo empecé también con el grupo Jacara, no a actuar, por supuesto que yo no actuaba, pero bueno, ahí en esos arreglitos que tenías. Por supuesto. Y la verdad es que fue una maravilla. Allí metíamos a todo el mundo. Y orgulloso de que triunfarais tanto, digo, bueno, pues amigos que hayan llegado a tanto. Que por cierto, todo lo del grupo Jacara. Sí. Todo lo que es la documentación se la donasteis al Instituto Gil Albert, ¿verdad? Exacto, quien quiera consultarla, allí tiene toda esa documentación porque han hecho, Jácara ha sido objeto de varios estudios ya a nivel de tesina, tesis, y bueno, para nosotros es muy importante, aparte de que apareció este libro, claro. Me has traído el libro, que es del juego a la profesión, 30 años del sueño de la compañía de teatro Jácara, que cualquiera lo puede adquirir, ¿verdad? Sí, o sea, que Gil esto Albert, también es ahí, un gran manual, ¿verdad? Claro, ahí tiene sobre la documentación. Teatro, y bueno, y estar orgullosos de los nuestros en claro, ese sentido. Claro, y ahí, Fernando, se puede ver la gente que ha colaborado con nosotros y con los que hemos colaborado, entre ellos Miguel Bosé. Sí, qué bueno. Miguel Bosé y tantísimos directores. Y Roberto también está aquí, ¿no? El camarero de la Marmita Alicantina también. Por supuesto, Roberto es una pieza fundamental. Mental, porque era un todoterreno que igual te cosía un traje que te interpretaba maravillosamente tremendo. Un personaje. Es una persona estupenda, como tantísimos otros que tuvimos, porque por Jácara han pasado cientos. Sí, algunos de ellos se dedican ahora al teatro en plan profesional y después, bueno, cuando... Compañeros todos en aquella época. Fue una aventura preciosa. Muy bonita y dejasteis huella, que es lo que importa. Hemos dejado huella, lo importante es que aquello fue una realidad. Del sueño se pasó a una realidad, una realidad dura, difícil, porque los compañeros que me estén viendo y que hayan tenido que aguantar todos estos años saben que la profesión teatral es dificilísima. Es hermosa, conoces medio mundo, tienes unas experiencias maravillosas, pero al mismo tiempo es muy sacrificada porque tienes que currar mucho y tienes pocas satisfacciones. Como en todos los lados, hay que currar mucho como en todos los lados. Hablábamos de que todo ese legado lo habéis dejado en el Gil Albert, que a través un poco también del Gil Albert y el Teatro Principal se organizaron los primeros premios de José Estruch, del gran director alicantino de teatro, que de alguna forma se le ha dado ese reconocimiento aquí en Alicante, que también otro fil del Poble, que debemos de estar orgullosos, lo hemos conseguido. Claro que y tú perteneces un poco a ese jurado, a ese tal, ¿verdad? Bueno, yo estoy relacionado con el premio a nivel sobre todo de una forma colateral. Pero bueno, tengo la satisfacción de que fue una idea, fue una iniciativa sobre todo de Paco Sanguino. Sí. Él sabe que Pepe Struff fue mi gran maestro, yo no habría hecho teatro si no lo hubiera conocido. Sí. Es un alicantino que poca gente conoce, pocos y alicantinos conocen. De conocerlo más, y era una persona maravillosa, era un docente, un hombre que vivía la pasión del teatro en primera persona, un comprometido que había que venía de Uruguay, de estar con la Struff, que había realizado una tarea maravillosa. Y claro, a mí ese poder, ese talento suyo, por supuesto, entró dentro de mí y bueno, y ojalá haya podido canalizarlo mínimamente, porque era un grandísimo individuo. Ya lo creo. Profesor, autor teatral, cantautor. Bueno, cantautor, músico. Bueno, esos son palabras mayores. ¿Con qué te quedas?
Pues, porque además yo no sé cómo te da tiempo a todo. Bueno, pues porque realmente todas estas cosas al final son fruto de eso, de la pasión y del gusto. Yo disfruto con todo esto. Me da lo mismo. A mí lo que me gusta, Fernando, es contar historias, siempre. Sí. Siempre lo digo así. Sí. Lo que me gusta es contar historias y desde pequeñito lo he hecho, desde que tenía 11 o 12 años ya empecé a escribir. No he dejado de escribir. Y me da lo mismo escribir cuentos, sí, que escribir una canción, que escribir, sí, una obra de teatro, que escribir una novela. Sobre todo he escrito teatro porque me encanta escribir teatro, porque el teatro al final es dar vida a personajes, es contar historias de personajes. Y es lo más, para mí, lo más auténtico, porque al final necesitas unos actores, necesitas personas que lo cuenten. Sí. Y el contacto ese directo con el espectador es lo que hace que para mí el teatro es el vehículo fundamental para lo que es contar historias. Entonces, al final, da lo mismo cómo las cuente. A mí, sinceramente, me encanta el teatro. Y, de hecho, cuando voy a alguna obra de teatro y sale un personaje solo, sí, y se mete una hora, hora y pico, hablando, interpretando, yo de verdad me quedo loco. Porque en una secuencia de cine, pues corten, arrancamos, rueden, tal. Pero en el teatro no, y estás ahí a pecho descubierto. ¿Cómo pueden tener los actores y las actrices esa capacidad de memoria para poder recitar ahí una hora, hora y media de todo, de una obra? Es primero brutal. Tú lo has dicho, porque hay mucho trabajo y también hay talento y está la capacidad de emocionar. Al final el teatro es emocional, sí, y es la capacidad, sí, de transmitir historias. Date cuenta que el público sabe que lo que le estás contando es mentira, pero es una, sí, maravillosa mentira, ¿no? Sí. Decía Boadella que la vida y el teatro son mentiras diferentes. Sí. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta, tal como se transmite. El espectador sabe que Romeo no es Romeo, se llama Pepito Rodríguez. Sí. Y aquel escenario es de mentira, por supuesto, sí, no es una casa ni un palacio. Sin embargo, ¿qué capacidad tiene la persona, el actor, la actriz, de para meterte en ese mundo, eso, transmitir, ¿verdad? Y que tú vivas eso, ¿no? Y que disfrutes con eso. Porque al final, al ser humano lo que le gusta es que le cuenten historias. Y sí, retomo lo que te decía, y a mí lo que me gusta es contar, sí, historias para compartirlas. Me da, sí, lo mismo, que sea el teatro o que sea lo que sea. Cuando hago una canción, he hecho muchas canciones, yo lo que quiero es contar una historia en la canción. Por eso mi gran maestro, sí, es Serrat. Sí. Serrat en cada canción tiene una historia dentro. Bueno, de hecho me contabas antes que en el Benidorm Fest le hiciste una canción a Juárez que podía haber ganado. Sí, sí, un chaval del instituto. Sí. Fue el festival de Benidorm. Realmente nos quedamos terceros, íbamos sin discográficas, pero bueno, del tercer premio pasamos al segundo porque descalificaron el primero y tuvimos la mala pata de que el jurado de la sala nos dio el primer premio, ¿sí?, y el jurado del público, que votaba a través de teléfono, ¿sí?, nos dejó detrás, pero porque no les dio tiempo a votar nuestra canción, porque en Televisión Española, que lo televisaban, abrieron los teléfonos más empezar la primera canción y nosotros actuamos la penúltima, con vaya, lo cual a nosotros nos votaron muy poco. No llegó. El director musical de Televisión Española habló conmigo personalmente, me pidió perdón, me dijo, soy los ganadores, pero el negocio es el negocio y esto todavía la no es la pela. Claro. Hoy hubiéramos ganado el festival, que ahora se ha convertido en el Benidorm Fest. Sí, sí, pues sí, con una que canción. Antes era el festival de Benidorm. Exacto, antes era el festival de Benidorm, sí, y bueno, fue una experiencia más bonita y una historia de amor que yo contaba ahí en la voz de, tú lo has conocido, sí, Juan Juárez, Juanito, que es una de las voces maravillosas que tenemos en esta ciudad. Qué bueno. Pues ya ven, Juan Luis Mira, teatro, escritor, músico. Vamos con nuestros anunciantes y volvemos. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes. Incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo.
porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposendi, suministros hosteleros. Seguimos con Juan Luis. Hablábamos de teatro, de música, pero también escritor, porque has escrito varios libros que además me has dejado con la boca abierta cuando empiezo a indagar y resulta que están traducidos a un puñado de idiomas. Sí, he tenido suerte de que ha interesado a gente de Hungría y de hecho sí. Estuve hace unos años allí porque me representaron una obra en húngaro, no me enteré de nada, pero yo más o menos imaginaba que era mi obra, sí. También al griego, también al polaco, me han traducido varias obras y de hecho ahora se presenta una novela mía que se llama Caries, que han traducido de la Universidad de Cracovia, pero sobre todo me han traducido teatro, así francés, al inglés, al italiano, al alemán. Sí. Bueno, es muy bonito porque sabes que tus textos, tus historias están llegando en otras lenguas, en otros idiomas y lo bonito de escribir es poder llegar al máximo número posible de gente. Hombre, y que te lean. Aquí me has traído un librito, Dramaturgos Alicantinos Contemporáneos, Juan Luis Mira. ¿Qué pone aquí? ¿Papúa? Papúa, se llama así, sí. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es un ejemplo de a veces lo que sucede con el teatro. Papúa es un texto que ha pasado casi desapercibido en España y sin embargo se está representando ahora en Argentina, en Buenos Aires. Una compañía bastante importante de allí la está representando. Ajá. Aquí estuvo a punto de representarse hace unos años, pero tuvo problemas de producción y al final no cuajó. Es lo que te digo, que esto es Esto se así. Puede conseguir por el Gil Albert también, por supuesto, ¿no? Porque esto lo publicó el Gil Albert. Lo publicó el Gil Albert, claro, que claro. Se puede conseguir nuestro Instituto de Cultura Gil Albert Provincial, que hace una labor brutal. Al principio hacía una introducción de unos chavales, de unos compañeros de instituto, que los tíos se implican y tal, y a mí me da que a ti te pica el tema del teatro joven, de la gente joven que se implique en este mundo. Yo, tú creo que has hecho alguna declaración, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que se debería de meter en la educación una asignatura que fuera de teatro o de interpretación o algo así, ¿verdad? Por supuesto, antes lo estaba y como yo he vivido desde dentro, desde un instituto, el poder transformador del teatro en las aulas, y el teatro tiene que estar en el currículo de los centros de enseñanza, y si no, pues por lo menos tiene que estar mucho más presente, porque
El teatro es un instrumento maravilloso de formación. Y además es muy inclusivo para la gente que a lo mejor es muy introvertida o que tiene problemas de relacionarse con los demás. Es como una forma de soltarse, ¿verdad? Por supuesto. De exteriorizarse. Por supuesto. Por eso comentaba en esa historia fantástica que en el mañana esa gente, gracias a esa supuesta asignatura de teatro, pues mañana pueden ser alguien más y no quedarse a mitad camino, sí, a lo mejor. Sí, Fernando, no sé si lo sabes, pero hay muchos actores, grandísimos actores, que son muy introvertidos. Uh-huh. A veces me venía un padre con su chaval, que era como muy divertido, muy, muy bicho, sí. Y me decían, uy, este tiene que ser muy buen actor. Y después resultaba que no lo era, porque cuando subía a un escenario se asustaba. Sí. Sin embargo, había chavales como muy tímidos que después subían a escena y eran maravillosos. Uh-huh. Porque el mundo que tiene un introvertido es un mundo de observación. Y el teatro, al final, el actor es un observador. La gente de teatro somos observadores, vemos la vida e intentamos llevarla al escenario sabiendo que vamos a encontrar otro tipo de vida. Pero ahí está. Ya. Y lo que tú dices, el teatro joven, es necesario escribir para los jóvenes. Uh-huh. Y ya sabes que yo estoy yendo de aquí para allá ahora. No paras. Estoy dando conferencias en centros donde me llaman. Igual estoy en Burgos, que estoy en Algeciras, hablando del teatro, de mi teatro, de lo que escribo, uh-huh, porque los chavales lo leen, pero también de lo que significa hacer teatro en el aula, de lo que significa hacer teatro y mirar la vida de otra forma. Bueno, estás ahora llevando un máster en la universidad. Es el máster que no llevo yo. En la Universidad de Alicante, exacto, el de TEADA, el título de experto en arte dramático, uh-huh, cuyo director es John Sanderson, que ha sido el artífice de esta historia y que está peleando año tras año para consolidar unos estudios en arte dramático que yo creo que son modelo en toda España, porque está reuniéndose, está consiguiendo hacer cómplices de esta historia a muchos directores, actores, actrices muy importantes, desde Strasberg, John Strasberg, pues imagínate que es uno de los grandes directores del teatro actual y pedagogos, hasta actores de estos que llaman la atención porque tienen un recorrido como muy comprometido y que tienen muchas cosas que enseñarnos, que vienen de Madrid, dan sus clases, y yo como profesor, como uno más, te puedo decir que ha conseguido crear y por ahora, ojalá, consolidar unos estudios en arte dramático que son extraordinarios. ¿Pero puede apuntarse cualquiera? Sí, porque los cursos se dan los fines de semana, viernes y sábado, viernes por la tarde y sábado por la mañana. Entonces hay varias etapas en el título. Pero después sales con un título en arte dramático aplicado, es decir, que no solamente busca, lo de aplicado viene de ahí, no solamente busca formar actores, sino formar gente que pueda estar interesada por el teatro, o incluso que quieran utilizar el teatro como instrumento para su práctica docente, o su práctica profesional, por ejemplo, abogados, por ejemplo, políticos han presentado muy pocos, pero podría ser, podría ser. Realmente al final el teatro es el arte de la comunicación, ¿no? El arte de la empatía. Y yo creo que, ya te digo, yo estoy encantado de formar parte de un equipo que está además obteniendo resultados maravillosos, porque nos están saliendo unos actorazos, muchos de ellos salen del título de experto o del máster y salen profesionales. Qué bueno. Vamos. Estamos creando cantera, y todo gracias a John Sanderson, por supuesto. Pues te lo digo porque yo, mi hijo Gonzalo, que ahora mismo, el mes que viene, cumple los 18 años, él ya ha hecho dos o tres obritas de teatro en el colegio, y de hecho dos cortometrajes, cortos, cortísimos, pero cortometrajes, y digo, pues apúntate a eso de la universidad, sí, porque si te gusta ese mundo. Porque, Fernando, no solamente damos una formación de tipo teatral, es una formación de tipo de interpretación global. Hacen cine, y de hecho, siempre el máster, el título de experto, está canalizado desde la práctica. Hay muy poca teoría allí. Lo que hacemos es que a la gente que viene lo subimos a un escenario, igual trabaja la comedia del arte, que de repente están haciendo un corto, que trabajan ante la cámara, que trabajan dramaturgia, que trabajan el monólogo. Es algo como muy complejo y completo a la vez, porque el arte de la interpretación es un arte muy complejo, muy completa, ¿vale? Y muy compleja.
En el sentido de que uno, hoy en día, un actor o un profesional de esto tiene que estar formado en muchos campos. ¿Tú cómo valorarías ahora mismo el teatro principal de Alicante? No el teatro, sino lo que llega al teatro principal de Alicante. Y si nosotros los alicantinos, incluso la provincia, que vienen aquí a ver alguna obra, somos de teatro, vamos mucho al teatro, ¿se está subiendo ese escalafón de asistencia? Yo creo que, bueno, no tengo datos. Date cuenta que venimos ahora de la pandemia, que ha sido una época horrible, que ha trastocado muchos planes, entre otros, me imagino, por supuesto. Sí, lo cultural, lo cultural. Lo ha hecho polvo, sí. Pero en esta ciudad y en esta provincia somos muy teatreros, ¿no? Sí, y nos gusta. Hemos tenido la Asociación Independiente de Teatro, que desapareció, pero que era también un ejemplo de una asociación de espectadores, que no lo había en ningún sitio de España. Pero aparte de todo, han surgido compañías, surgen muchos profesionales, la gente va al teatro, le gusta el teatro, y yo creo que el teatro principal, pues dentro de las dificultades que pueda tener, pues es un espacio mágico que los alicantinos, pues por el que los alicantinos nos sentimos muy atraídos. Yo voy mucho al teatro, veo muy buen ambiente, me gustaría ver más gente joven, pero esto no es un problema ni de la programación ni del teatro Es un problema de la política cultural. Hay que llevar al joven al teatro, y para eso hay que hacer teatro en las aulas. Y hay que incentivarlo, y hay que hablar, y hay que hacer un teatro que les llame la atención, que cuente cosas de ellos. Involucrarlos. Echo de menos eso, pero bueno, ya te incluso, digo, es una cuestión incluso de las de los entes institucionales también, de alguna forma. Incentivar a esos jóvenes para que vayan al teatro o se involucren en el mundo teatral. Es fundamental, y yo creo que esto, como pasa en otros países, a mí me sabe mal ir a lo mejor estar en Inglaterra o en Alemania, como he estado viviendo experiencias que tenían que ver con jóvenes y teatro, y ver cómo estaban metidos los jóvenes en el teatro, lo que se llama el Young Theatre en Inglaterra, ¿no? Con la gente, los festivales de verano que organizan, cómo son fiestas de teatro en donde casi solo hay jóvenes. Y mira que tenemos nosotros lugares para hacer teatro aquí en Alicante, ¿eh? Pues sí. Porque hay una burrada, también está el Teatro Arniches, tenemos las Cigarreras, tenemos el Castillo. El Teatro Arniches está realizando una programación maravillosa, estupenda, muy complementaria a la del Teatro Principal. Y bueno, realmente la directora Alicia Garijo ha conseguido, han conseguido que el teatro aquel que estaba dando bandazos, es verdad, en los últimos años, pues otra vez ponerlo arriba. Con lo cual, con el Teatro Principal y lo que es el Arniches, tenemos dos teatros, con el trabajo de María Dolores, con el trabajo ya de Alicia, pues dos mujeres arriba, que las mujeres, si las mujeres mandasen, eso decía la zarzuela aquella, ¿verdad? Hoy porque las instituciones verdaderamente se implican mucho, como la Generalitat, como los ayuntamientos, como la Diputación. Mira, la Generalitat se tendrían que implicar mucho más, por supuesto, no vamos a ser... tontos para decir no, se implica mucho. Yo creo que sinceramente la Generalitat está haciendo un muy buen trabajo, porque los que están dirigiendo desde hace unos años son gente de teatro, entonces son actores, son directores, son dramaturgos, y eso se nota. Que saben de este mundo. Se nota en el mundo cultural. En el mundo cultural, y cómo están desarrollando un plan de teatro que yo no lo veía desde hacía años, ¿no? Desde la Generalitat. La Diputación, yo le pediría más campañas, por supuesto, y sobre todo eso, más llegar a la gente joven. Cuanto más apoyo se haga, mucho mejor, porque... Alicante necesita ayuda política para conseguir que el teatro tenga una implantación que, vamos a ser sinceros, todavía no tiene. Ojalá sea así. De tantos premios que tienes, ¿con cuál te quedas? Pues mira, probablemente con el de Alicante, con el premio Arniches. Me hizo mucha ilusión ganar ese premio. Había sido finalista, me había quedado casi, pero mira, esa misma obra la presenté a dos concursos. En uno de ellos se quedó finalista, que era también muy importante, que era el Tirso de Molina, y en esta ganó. Entonces, ese premio y el premio del tricicle, que me lo entregó el mismo
con la misma compañía. Tricicle es una comedia. El trío este catalán, sí, buenísimos. Y sí. Además me fui a Barcelona, que me entregaron un triciclo, sí, que tengo en casa, antiguo. Ese fue también, qué bueno, muy, muy, muy chulo. Pues ya lo ven, señores, teatro, música, escritor, Fil del Poble, de Orihuelica del Señor, pero bueno, afincado en Alicante, y la verdad es que exportando nuestro nombre por todos los lados. La verdad es que todo lo que has tocado desde que te conozco ha sido bueno. Muchísimas gracias por haber venido a Son Fils del Poble, Juan Luis. Gracias, Fernando, por estar aquí compartiendo un ratico contigo. Y nada, que sigas con tus éxitos. Ahí vamos. Pues así hemos llegado una semana más, así hemos traído a una persona importante para nuestro Alicante y provincia, y así hacemos más grande nuestro Alicante y provincia, con otro Fil del Poble importante. La semana que viene, más. Technology is an art. That which allows us to transform everything around us and convert it in an elaborate and developed purpose. Maintaining its essence. At Maceto Technologies,